Ay, ya también compré los repuestos de la moto, el mecánico viene recién el miércoles, boludo. Así que hasta el miércoles no tengo moto. Ah, uno estaba ayer, Ale, me la quisieron robar de nuevo acá en la puerta de casa, boludo. ¿En serio? Va, me la robaron y la dejaron tirada acá en la esquina. La chingada, pero ¿por qué, güey? No sé, se ve que no la pudieron arrancar, porque rompieron el trabavolante, cortaron los cables y todo y no la pudieron arrancar, se ve. Y la dejaron tirada. Se fue a la mierda. Me vino a avisar, yo estaba acá con la computadora, boludo. Viene y mi nene me dice, me están golpeando la puerta. Abro y la vecina de abajo. Me dice, te robaron la moto y mi marido lo salió a correr, me dice. Está en la esquina. Agarré, salí. Cuando salí estaba la cadena cortada, tirada ahí, en el poste, ¿viste? Agarré la cadena y salí a correr con la cadena para recabar la cadena si estaban ahí. Pero llegué y ya no estaba. Estaba la moto nada más. Me gasté como 26 mil pesos en los repuestos, Así ya no se puede, güey. Cuando ya llegan hasta allá, güey. no, me compré otra cadena, otro trabadisco, y iba a tener doble cadena, doble trabadisco y un francotirador, boludo, qué sé yo. Voy a contratar un francotirador y que se quede mirándola todo el día, yo no sé, boludo. Contratar un francotirador. Sí, pero boludo, tiene alarma, tenía cadena. Time, yo me olvidé y no le puse el trabadisco, pero la cadena la rompieron, reventaron un eslabón. Estaba el eslabón quebrado ahí cuando llegué. Esa gente viene, ya viene preparada. Le digo al Diego, tú, Ale, que ya lo tren venadeado. Cierra la puerta y cuida a tu José ahora. ¿Qué traen a Benavidea? ¿Pues qué? O al Dieguito. ¿Los quieren matar? ¿Los quieren matar? ¿Eh? ¿Los quieren matar? No. Hola, R. Cuida, José, ¿Van a cierra jugar la bombos? puerta. No, ahorita estamos esperando un desastre. Desastre. Que la iba a roletear la Desastre cuenta natural. de 300 y pico. ¿Quién? Pues el ave. De nuevo, la tuya, la que le La ayudaste. tuya, La que dice. le ayudaste. Sí. No, otra que compró. ¡Otra! ¡Otra! Tiene un chingón ese vato, ¿vale? ¡Otra! Sí. Se Ahí cancela el estamos. plan de subir los crecen a Priya, ¿eh? ¿Por qué, ¿Qué güey? pasó? Porque tengo para tirar 13 veces a Priya. A la verdad. Pero saqué la cuenta, boludo, y ponele que me sale todos los Priya. Estaría ganando, no sé, creo que 200 millones más que vendiéndolo todo en base, boludo. No tiene Okay, sentido. obviamente. Es que no tiene sentido, boludo. A ver, lo Dos bases, el recomendable. base sale de 56 millones y el PRI vale 120, boludo. Es lo mismo. Lo recomendable, güey, de esa joyería siempre es venderla en dúo. Sí, pero ni en Sea, la pedo, ¿sabes subes cómo se a me cae dúo y la explotando? vendes, pero a veces es el pedo, güey. Nada, la vendo en PRI, no, en base, no, y se va la puta que lo parió. Está vendo en base, 26 anillitos son como 700 y pico de millones. Bueno, 26 son, no, 1,5 billón. No, 1,5 billón de la puta que lo parió. Vamos a ver si puedo gringuear, güey. ¿Te sentís mejor hoy? Igual, güey, pero pues ya. Menos Vamos a K. ver si se puede. ¿Y sí? Pero bueno, Quiero se ver, ve que no era ¿cuánto efecto, me... boludo. A la verga, sí, 62 billones, güey. El Narpen. Chinga tu madre. O sea, un Eso pinche nerd ya tío. vale lo que vale un puto ogro, tío, a su madre. Y es que ¿Pinche sí, logro cuánto está, güey? cuando él hizo la preorden, güey, esos anillos, esos pendientes valían 45 billones, güey. Y subieron ese día, al siguiente día subieron, güey, de putazo, güey. Pero yo siento que subieron porque había como cuatro vatos pidiendo esos pendientes, güey. Y anillos también, güey. O sea que no era el No, único, güey. no, algo pasó porque todos los precios subieron.
¿O también en PC? Sí, pero sí. Dijo que iba a subir todo a la Pero se fue a la verga. Los discos True están 25 billones acá. Yo los compré por 16, boludo. Entonces, como que era, pasó porque ellos aumentaron el nivel de basura y drop, ¿no? Deben haber aumentado el máximo de los precios y por eso se fue toda la mierda. Que hubieran aumentado también el RNG. Los que no te extrañe que suban las capas en cualquier momento, ¿eh? Me voy al choto, imagínate. Para mí que las capras van a subir por lo menos. Pero a 3 5 millones es el máximo, güey. Porque... Pero se lo liberan y que suba más, a 5 o 6, boludo. Pero nunca han liberado eso, sí. Todavía no. No, pero claro que no. No te extrañes. Mirá, hay 1910 preorder al máximo y ahí tenés. De ahí para abajo tenés 300, 108, 500, 300, 600, 400, 2080. Hay más de 10.000 preorder en capra, boludo. Ah, pero eso es contigo, güey. Y sobra, güey. Eso te afecta porque como es verano, güey, tú estás andando de vacaciones, ¿no? No sé, güey. Es si por la gente... La joyería está bajando de precio en las bases, pero solo las bases, por el evento de drop. Pero después las otras se mantienen ahí. Pues es que... Ay, no quiero decirle, pero ahora, güey, sí. Que realmente queremos conseguir joyería Penguin, la tenemos que hacer nosotros ya, güey. Hacer. Chingas, sí. Pichal de perro. ¿Estás escuchando? Eso es lo que quiere, güey. Eso es lo que quiere el juego, güey. Lo que quieren los güeyes del Black Desert, güey. Date cuenta, güey. Esos precios ya no son para gente normal, güey. Ya. No. A ver, güey, si ahorita el collar sube, güey, a 100 billones, ¿tú vas a comprar el collar en 100 billones? Pues 8 meses en Histria fueron 70 y pico billones, güey. Nomás sería ahorrar para comprar un objeto, güey. Si no quieres arriesgarlo, encantar, güey. Por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, yo lo que yo veo es que se está obligando a la gente común, güey, a encantar la joyería. Pero así es una mamada. Oye, si le estás subiendo el precio, güey, por lo menos súbele un poquito más el RNG a tu chingadera, güey, que no falle tanto, güey, no que se pasan de verga. No sé, está muy raro el marketing, güey. Que mira, los precios, güey, en PC tal vez dices, bueno, son equivalentes a la basura que ya están sacando, güey. Pero en Xbox no estamos sacando tanta basura como están sacando en PC, güey. Claro. ¿Qué pedo, Abby? No, pero yo siento que ese aumento fue por eso, güey. Siento que a lo mejor... Puede ser que tenga que ver. Gente, güey, sí. Qué más que bueno. Porque así como conseguís guita más rápido, se va más rápido. Yo tenía entendido, güey, que supuestamente las Blackstar en PEN iban a subir a 200 billones, güey. Sí, acá no llegaron a 200 todavía, pero sí. Están en 160, sí, creo. Sí, pero allá sube más rápido que acá. Ah, acá vamos por 103. Sí, pero dale tiempo. Pero mira, ahora. Claramente cuestión de tiempo. Un night, cabrón, un night. Que cuando los puse a comprar estaban en 51 billones, ahora están en 62 billones. Ya no me. Sí, lo que estábamos hablando recién. Todo subió a la mierda. Sí, ya se me jodió la visión. Por eso hice lo que hice. Tengo uno en preorden todavía. Y me quedan como 30 billones al lado. O sea, me chingaron, me mamaron. De los 100 y pico que tenías de por los pendientes ya gastaste todo. Bueno, lo invertiste en las joyerías que como que subiste. No, las joyerías no se van a comprar mínimo. Todavía venden el mínimo las tres. Y ya nomás te quedan 30 billones. Pues a ver cuánto duran aquí en subir las Blackstar a Penguin, a las Blackstar a 200 billones. Aquí te lo van a hacer eso, ¿no? A mí me gustaría que ya está, güey. A ver si me sube la que tengo ahí. Y si me sube la que tengo ahí, me recupero de nuevo y busco lo mismo que estaba.
Ojo, 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 que clasifico. Ojo que no, ojo que sí. Ojo que no, ojo que sí. ¿Cuánta experiencia sacaré con 2800 ¡No! exquisites de bruja? No, hombre, ¿cómo? Con 2800 exquisiteces. No va a calificar, no va a poder. Chinga, pero eso es de profesión, ¿no? Sí. Pero, ¿de qué puntos de contribución quieres tú, Diego? Yo te sé decir, güey, cuántos puntos vas a sacar. Nomás dime cuántos puntos de contribución llevas, güey. A lo mejor le hablaron. Sí, le habló el francotirador que va a contratar. No, le habló el Gorosín Son, güey. El Gorosito Son, güey. Ah, sí. Cabrón, casi casi no cualifico en el Fall Guys. Verga. Diego. Sí, sí. ¿Cuántos puntos de contribución tienes? 360. 360, ya tienes una curvatura difícil, entonces te van a dar como unos 5 o 6, güey. 5 o 6 puntos. Sí. Poquito. ¿Y experiencia de profesión? Dependiendo del nivel en el que estás. ¿Qué nivel Maestro estás? 20. Maestro 20. Sí. 2000 y pico te va a subir. Chances si te subo hasta Maestro 21, güey. Maestro, con 80%, 90 te va a dejar. Para. ¿Cuántos maestros hay? A eso está maestro 30. Maestro 25. Sí, yeah, maestro 30. Después 30, maestro 30, ya ni siquiera 20, boludo. No. Es maestro 30 y después 30, gurú. Gurú. Y después sí. Gurú. Ajá. Y lo máximo creo que es gurú 50. Sí, nada, bueno. Sí. O sea, de ahí no pienso llegar más. Bueno, creo que llegue. Si sí, llegas, weón. Ya los primeros 5 del servidor son Guru 50. Sí. Guru 48, 46. Yo ni aparezco en la lista, boludo. El más bajito es Guru 5. Bueno, bien. Ojo, me tocó el de la fruta. Ojo. Naranja, uva. Naranja, uva. Naranja, uva. Ok. Wow, 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 naranja, naranja, ok. Hoy subimos al 65, ¿qué precio? A la hora, ¿vas a subir a 65, no? Nah, qué verga. No, yo estoy ¿dinero? Sacando el mapita, güey. Aparte, aquí se hace mucho dinero en Minas de Sufre y Capra, güey, no mames. Llevo 150, güey. Sacas 20 por hora, ¿no? Más o menos 30. 30, sí, como 20. 30. Sí. Pero 30 contando los polvos o no más la pura. No, no, lo malo es que me dan dropeadas. El polvo llevo 94, güey. 94 y 200 piedras de cada uno. Y sisil llevo 9 sisil. Y pergaminos, no llevo un chingo pergamino. Güey. También coño, aumentaron mano. Ahí las basuritas, güey. Mala mía, que mala mía ayer. No. Mala mía ayer que la constelación me apagó varias veces. Avi, cuidado. Yo creo que tú necesitas comprarte una batería de esas que le tengo a la PC, güey, porque a lo mejor tú tienes bajón de luz. Y lo que te chingó la otra consola fue un bajón, güey, no fue la cucaracha. No, no, fue la cucaracha, güey. Aquí no. Entonces, ¿por qué se te apagó la consola ayer, güey? Yo llevo jugando aquí por meses, cabrón, y nunca había pasado lo que pasó ayer. Ayer fue mala pata, eso pasó. Hola, sí, porque esos bajones de luz que pasó ayer, güey, sí le hacen daño a la consola, güey. A cualquier aparato así electrónico, güey.
Y esa batería que de respaldo, güey, te ayuda a proteger tus electrónicos, güey. Vale 150. Si le quieres comprar nada más una al Xbox, vale como $100, güey. Pero te salva de esos golpes de electricidad, güey, bajones. Sí, pero no era. Ay, creo que me eché la mierda. Eso fue algo que nunca había pasado. Ay, la basura aquí no subió, Ale. Aquí está igual, güey. Me está dando nada más una. En Histria, güey. En Histria sí subió la basura sin luz, Ale. Sí, yo lo sé. Allá sin luz me da 2, 4, me da 5 sin luz, güey. Y cuando te pones el loop, te da 7, 6, 8, 9. Y cuando te pones el Agres, te da hasta 15, 17, güey. No mames, güey. Se pasaron de veras, güey. No, estoy buscando grupos para que sembrado. Por eso me vine para acá, porque los compas míos no están. Los que van aquí, que no están jugando, los cabrones. Son de familia, güey. No mames, sabía. ¿Cómo vas a estar buscando el grupo, güey? Si allá en el pinche chat mundial. ¡A la verga! Me tocó la ronda final, cabrón. Me tocó la ronda final. Verga, y esta es la de la mierda esa que es rompiéndose el piso, la que le gusta al Gio. ¡A la verga! A ver si me gano el primer campeonato en esta cuenta. Ah, chingado, ese güey le dieron un anillo de la ruina a la pinche arañilla. Yo no sabía que la araña te daba anillo, güey. Ahí la de Tishira. ¿No, se acuerdan que hay unas arañillas? Sí. Esas también dan anillos, sí. Yo nunca las atacaba porque pensaba que no daban nada, güey. Me gustó un chingo que hayan hecho esa modificación acá para los cristalitos, de que todos te lo dan en uno solito, güey. Ya se estaqueando en uno nada más, güey. Cristal oscuro sellado, güey. Bien perrón, güey. No puede ser. Lo hubieran no hecho con los pergaminos, güey. Supuestamente así va a ser, güey. Eso es lo que quieren hacer para ya no, que ya no ocupes tanto espacio, ¿no? ¿Qué cosa? Madre. Que apilar todos los pergaminos y todo en un solo slot. Ah, sí. Hacer. Ojalá que los pilafe hagan eso. Venga, no gano un primer lugar cuando es la mierda esa que es rompiendo ese cristal, bro. Tenían que hacer eso con el pilafe y revolquear Istria y Yakman, boludo. No, pero ya lo revoltearon. No, en cantidad del valor de la basura, digo yo. No, el valor de la basura no, pero ahora te da drop pieza, te da más drop los Hexen y eso. El Boscan ahora te puede. Yo ya quiero hacer plata, me chupo huevo la parte de la brújula. Como están los panamíes que juegan así, zonas ahí en que ahora casi se puso bueno y vale la pena, ¿no? No, sinceramente, teniendo aquí, sí, no. Te dijiste, siento que no le modifican tanto más la basura por como están las partes ahí, ¿no? Ahí tú tienes mucho que hacer a sacar la brújula. Pero igual con el rework que le hicieron ahora está mucho mejor que ni cuando pasé yo o que pasó el Alemán. Sí, mucho mejor, ¿no? A mí me tocó la parte más culera, güey. Cabalale, ni siquiera acá pinche sacó. Pinche adelantado, güey, aborazado, güey. Ni sí. Capra sacó el Ale, boludo. Sí, yo ni Capra, ni cristales, güey. Él andaba vendiendo los cristales. O sea, andaba regalando el perro, güey. Sabiendo que 2-3 meses después los iba a ocupar, güey. El aire que con los cristales cuando Ale fue estaban en 2 billones. En 2 millones cada uno. Menos, güey, en 1.500, ¿vale? Que estaban vendiendo. Sí, cuando la luz fue, sí, era una mamada. Y la verdad es que su proteso mamada en aquel momento se hartó de billete después.
De a huevo. Digamos que alguien los haya servilleta. Y cuando se fue a sacar la poción de mana, está bien, güey. Ese pinche esperado bueno, se está mamando con el Ale, güey. La poción le perdimos todo. Pero más el Ale, güey, que él, dos, tres, un mesecito antes, güey, de que él armó su poción. Vamos a hacer rigor de la basura. A la mierda. Yo no sé dónde voy a estar la última semana de evento, que va a haber 100% de drop. Pero sí. Una batalla campal, güey, por todos lados, pecado, por todos Estaba lados, pensando en ir a Shira o a Mansion. ¿Para qué? ¿Para la parte de la poción? Sí. Nah, no mames, vete por la de recolección, no te pases de verga. ¡Qué pedo! Estoy juntando igual potis de maná que están regalando acá por evento. No tengo nada, tengo 15 potis de 50, pero por lo menos son de gratis. Aparte tengo que subir la recolección, tengo artífice 4 recién con... Ay, no mames, yo saqué la pinche parte de recolección, güey, sin tener nada de recolección, güey, con el hacha, no, y llegó. No hace cambio, güey. Oye, sí. Yo estaba pensando en ir con la llave, boludo. No, está cabrón. La última, limpiar la llave para que tenga AP y limpiar rápido. Verga, pero mis planes se jodieron, brother. F. Bueno, pero así la idea. Es que así pasa, man. No te rindas, sale tú, fichave. Ahí tienes tú una joyería para tirar, güey. Algo que tienen que subir, güey. Un chingo de cosas lo que vas a tirar. Pues fíjate, si me subo uno de los colgantes, GG, porque me van a dar lo que me vale el Dark Empire. Entonces, recupero ahí, pero a mí me gustaría que me suban dos, rey. O al menos que me suba la Blackstar, si a mí me sube la Blackstar, ahí sí armo de nuevo, me vuelvo a armar en el mismo plan que estaba. Porque con el dinero que tengo, lo que me dan por la Blackstar, esperando, dándole por lo menos unas semanas más, a que suba el precio por lo menos a los 130 billones, vuelvo y caigo en tiempo, rey. Pero, o sea, yo estoy viendo y ese que yo tengo ahora mismo, sin el Destro en Pen, sin el Distorsión en Pen y el otro en Test, tengo lo mismo, cabrón. Con las capas que le puse, estoy en 662 de GS. ¿Pero qué AP tenés? ¿Ah? ¿AP cuánto tenés? 303. Y 300 en el Awakening. No, con Nowhere. Con Putin tengo 290 y... 290 también, si me pongo Nowhere tengo 300 y cacho, boludo. 291. 291 con Kutum y 373 de DP. ¿Tienes mi GS? No mames, ¿sabes? No, yo no entiendo qué hiciste, la verga. Neta, güey. Tenía en tu cuenta 300 y pico, güey. Tienes el GS que tengo yo, ¿no? No. Tú, a ver, rey, relájate. Estoy más nervioso yo que tú, güey, no mames. No, pero si yo no te entiendo de cómo quisiste hacer eso. Ahora mismo yo le meto los dos Naru esos que tengo ahí en TED y subo a lo mismo. Me quedo en el mismo AP, pero en DP subo a 381. Pero... Entonces tú le metiste niveles de campra, ¿no? Porque no tenías ese DP, güey, o sí. Tenías 360, creo, ¿no? Sería 360, ajá. Ahora mismo con Kutu tengo 373, sí, los Dark. Si le pongo los Dark en TED, le sube que 8 más de. ¿Qué amor? De sí, con 8, no sé. O 5, ¿qué son 5 puntos? Creo que son 4, son 3 y 4. ¿En pen o en TED? En pen. Son 5. En pen son 5, en pen son 5, pero en TED son 4. Solo que si le pongo los dos TED, con eso subo 8 más de DP. Me quedan el mismo AP del 91, pero con 380
TDP. Y todavía me falta por subirle 3 niveles más a cada al casco y a las botas y a la Dandelion y a la Nova. Y ahora es que pide, cabrón, 1000 y pico cada uno. Brutas. Imaginas yo cuando me nivel en el C15, ya te cobra creo que de 1900 o 900 niveles. Sí. Ah, boludo, si el casco en nivel 8 te pide 1100. Sí. Ah, te las son poquitas, cabrón, no mames, de pinche armadura. Pero por eso, tío, cuando te vayas por 1300, C11, ¿no? 12, de ahí. Ahí sí que valió ver. Pero si te das cuenta que ahorita ya no conviene, güey, moverle tanto a alguien. No, por lo que ya empezó el casco. Ahorita está como para quedarse full C10, güey. Sí, pero sí. Es para subir a C10. Sí, sí. Ya no ahí está, voy. Ya no conviene, aunque tire el C15, C20, ya no conviene subir. Sí, yo acá porque igualmente, si pudiera, no me pondría más de C10 en nada. Sí, porque van si a tirar que todo el meter Dios muerto. Van a claro. Tirar los guantes, las botas de Dios muerto, entonces no vale la va pena. Va a ser al pedo. No, no. Es mejor dejarlas en el día y esperar a que tenga ese contenido. Claro. En tu caso tú estás bien, este Diego, porque así te sale antes que a nosotros. Claro, pero es un montón igual de DP, ya full C10, va, guantes y botas C10, casco y pecho del tío muerto, quedo 382 de DP. Es un montón, boludo. ¿Cómo si DP ya cubre el solo, no? Mi build es para llegar, para que sea 413, 420 al final, cuando salga el casco y eso. Esa es la build que yo quiero, 420 de DP y 313 de AP. Sí, eso ya es un muchísimo. Es un montón. Guido, ¿y en qué anda lo del mapa? ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué anda lo del mapa? Sí, estoy aquí en Minas de Sufre, güey. Okay. Joy se está grindeando en Mirai y los mata como si fueran poli, boludo. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es Mirai, boludo? En Mirai. Mirai es una zona de Elvia. Oh. Es, ¿viste los bandidos que están cerca de Heidel? Sí. Bueno, ahí. Esa zona pide 250 AP y Joy tiene 343. Y los está matando como campeón. Los honditos. O soy yo, o el área de los pokers en Hater lo cambiaron por flamenco, por flamingos ahora. Siempre hubieron. Pero es que yo me acuerdo que la cuenta de Hall yo me la pasé por ahí y lo cambiaron uno con otro flamenco. No era una zona entera de flamenco. Pusieron más. Siempre hubieron, pero por una misión, güey. Por una misión que pedían. Matarás el flamencito. Sí, que no, es el no del había, trajecito wey. De la Shai, ¿no? Ajá, creo que sí, güey. Y no había, güey. Entonces tuvieron que poner más de oficina. Yo estaba tratando de subir el Musa que creé al 30 y fui para los jóvenes. Y ya, cabrón, estos son flamencos. ¿Qué carajo pasa aquí? Pero también una mala experiencia, güey. Hasta que los encontré. Se eliminaron de las dos lagunas que habían de los Pogan y Naga, ahora es una. Y puro flamenco en la otra. Puta madre. Bueno, terminé sacando un putero de conocimiento, eso sí. Saqué un putero de conocimiento. Haciendo la. Creando el Musa, saqué un putero de conocimiento. Iba a subir la cortina, pero eso rápido, no son las. Hijo de puta nunca se dedicó a eso. Son las 8, o sea, no soy un todavía, vamos a llegar. ¿Qué pasó, Ale? ¿Te sientes bien, amigo? Ahí andamos, güey. Pásame tu cuenta, güey. Es una de las banditas del coso de...
Por si acaso, güey, nada más, güey. No sabía que se rompió. Bueno, pero quedó bien, así que... 98% de las otras, porque tenía más de 4. Imagínate, tu sobrinito después te va a roletear la cuenta, güey. No, no, no. Ahí me contestó la... Este lugar aquí se ha convertido en zona de guerra, antes que saludaron una vez ahí, a la verga. Ay, güey. Este mato no entiende, güey, ya vio que... No necesito de su ayuda para limpiar los totems y a huevo, ¿quién está aquí? Pegando el bar. Si quiere jugar en grupo, güey. Está bien, mami. Me vale verga, no, vale. Juega en grupo, güey. ¿Cuánto porcentaje llevas del 63 o del 62, amigo? 97.985. ¿Vas a subir hoy o qué? ¿Hoy subimos o qué, amigo? En 2 horas subía, güey. Es lo que me faltó. Nada más que, pues, no había grindeado 2 horas, güey. Ya voy media hora, ya estoy sudando, vete a la verga, güey. Estoy sudando, estoy sudando. ¿Tienes calor allá? ¿Hay calor? Mucho... Ah, qué verga. Tengo frío, güey. Bueno, dale, subí a 63, dale, chico, jugamos Fortnite o Fall Guys. Eso le va a tomar... ¿Cuánto te va a tomar, Ale? ¿Como una hora y media? Sí, más o menos, no. Una hora y media. No. O sea, ya voy 98%, güey. Ya me falta nada más 2%. Una hora, güey. Están saliendo un montón de partes de brújula azul, güey. Ojalá y esas suban a 4 millones como antes, ¿no? Para vender todas las que tengo, güey. No van a valer nada, truco. ¿Ya no suben? No, porque van a poner... Acá ya lo pusieron, se lo van a poner después de ustedes. Una misión diaria que te da una partecita. Uh-huh. Y cada 3 días vas a tener una brújula que es encima dura 3 días. O 2 días, una cosa así. Pero esta también dura 3 días cuando la arman, güey. Y la tienes a la mano. Por eso. Pues la activaste. Al otro día ya te hiciste las 3 misiones y vas a tener como una brújula infinita, por así decirlo. Mientras sigas haciendo la misión diaria. Sin tener que comprarla, sin nada. Y la misión diaria es una pelotude, es hablar con un NPC. ¿Y dónde está ese NPC? En Olvia, me parece que está. Cerca de la costa de Olvia. ¿Qué vas a ir? ¿A pequearlo? ¿O qué? No, pues calculo que pensando que hay gente que no va a querer ir hasta allá, ¿no? Se le va a hacer más fácil. Se le va a hacer más fácil abrir el main y meterse al Central Market y comprar, ¿no? Yo te digo por lo que veo acá. Acá no vale nada. ¡A huevo! ¡Un sisil! ¡Un sisil! Hay que celebrarlo, muchachos. El truquí que celebra que le cae cualquier basura. Esa basura hace de un año valía que como 50 millones, güey. Esto va a ser épico, papus. Mira, acá la cada parte de brujo la vale 900, boludo. Mira, aquí vale 1 millón, güey. Pero me acuerdo cuando valían 4 millones cada piecita, güey. Sí. ¿De qué? Me gusta la guardiana. ¿Cuánto te falta para subir, Ale?
Ah, no te pases de verga, güey. Le acabas de preguntar, güey. No, estaba hablando con mi mujer y estoy fumando, boludo. De verdad te pensé que me acuerdo. Eva, 98%. Está bien, una horita más. Es nada. Sí, más o menos, más o menos. A menos que lo estén pequeando, güey, pequeando en 2 horas. Oh, me pasé, me puse a hacer vinagre, boludo. Ya hice 259k y me queda para hacer 22.000 tiradas más. A la... Me pasé de verga. Ya sé, después. Yo quería subir la profesión un poquito, ¿no? ¿Qué es de Argentina? No, no me gusta la mina. Nati, no me gusta. Che. Me encanta como habla, no me gusta ella, es... Culo. Encima se hace la extranjera y de zona sur, o sea. Usaba bolsa como media seguro y se hace la extranjera. ¿Cuánto te falta, Ale? 97, acabó, me está bajando. 97. Ah, huevo, ya terminé con mis cositas. Ahora tengo que seguir cocinando. Lo veo medio modificado. Diego, ¿estás seguro de lo de la orqueta? Voy a tirar mi piquecito a ver si me cambian el traje del mago. Sí, boludo. Sí, boludo. Una vez por año te lo cambio. 178. Mira, con 178 falla tengo 7% de probabilidad de subir a Trin a el arma del dios. Claro. Repidora, boludo. Aparte no pide mucha Chrome, me parece. Chrome Cost. Dale, dale. Ya te dieron el skin. Para ver cómo es, ya lo abriste. El skin. Sí, nos dieron un skin, wey. ¿Cuál es de Garnier? Sí, ¿cómo es ese, wey? Ya lo abriste. ¿Viste tú que para que me Belia, una foto. En Belia hay unos NPC que están metidos como de bufones. Ajá. ¿Cómo ese es? Bueno, ese traje es. El de payaso, ¿a quién dice? Sí. Está bien, pero se puede hacer. Una ¿se puede mierda. Hacer Kronz? No. Ese es funcional para hacer cristal. ¿Cómo para hacer cristal? ¿Lo voy a derretir? ¿Viste los cristales que hace para meterle a los skins? Sí. Bueno, eso. Creo que te da velocidad de movimiento. Pasiva. O velocidad de movimiento. Okay. Okay. 620 crompies para tirar a Tri. No es mucho, boludo. Sí. Trajecito. A Pen pide menos que la Blackstar como tal. Pide sí, pide 1820. Pero 620 para Tri es un trajecito, boludo. ¿El qué? Una tiradita. Una tirada de la del arma del dios para Tri. Ah, oh, ok. El arma nueva. Sí. Mi próximo objetivo. El video ha ido del coreanito, güey, que se puso a subir esa madre. Igual el trino me sirve para una mierda. ¿Me sirve dúo o trino? ¿Por qué trino? Porque con trino rompo Black, con dúo y con Tetsi. Con dúo rompo el de 293 y con Tet el de 297. Ok. Pero para subir la
AT debe ser... A ver, 190, 200 fallos. Con 200 fallos tenés un 5%. Se me está ocurriendo una idea bien perrona para el BDO, güey. ¿Qué? Que metieran un pergamino, güey, que activaras de loot. Y cuando lo activaras en la zona, güey, pudieras, como que te saliera la ruletita, como cuando abres un cofre de cositas. Pero que ahí te dijera que la basura iba a costar determinado dinero o se iba a multiplicar por uno, por dos, por tres, güey. O por uno, güey. Como una ruletita, ¿no? Un multiplicador de basura, güey. Como un Agri, pero que sea en scroll. Sí, se llama Agri. No, pero aparte del Agri, que sea scroll. Que sea un scroll. Ah, sí, el scroll amarillo. No mames, güey. Estás queriendo inventar lo que ya existe, dos, boludo. No, ¿y querés otro más que se multiplique, güey, Bruno? A huevo, que se multiplicara por más, güey. Pero era una ruleta, güey. Que ya estuviera el uno más para que no estén mamando, güey. Está el perrón, ¿no? Que dijeras, hoy me voy a ir a grindear a ¿cómo se llama? A minas de azufre. Y que aviente un pergamino de esos y que me multiplique el precio del valor de la basura por 5, güey. Sí. Pero puede que me lo multiplique por 5. Imagínate, 50 mil por basurita, güey. La vi, a ver, está 7 puntos saqué. Con 2.800 ojos. ¿Cómo que 7 puntos? Sí, 7 puntos de contribución. Tengo 367 ahora. Y yo te dije 6, huevos, somos cálculos. Estuviste cerca. Pues ya cambié de cine. Lo más que he cambiado, amigo, es creo que son 3.000 o 4.000 platillos. Ya después de que pasen los 370, güey, te va a dar como unos 2 puntos nada más por cada 2.000, güey. Ya es triste, güey. Y me dejó un 55% de maestro 20. Hay vatos en PC, güey, yo no sé cómo, güey, cuánto tiempo duraron, pues ya pasaron los 400 puntos de contribución, güey. Están pesados, 200 imperiales por día, qué lindo. Ya no hay restricción de eras ya en PC para todo eso de los imperiales y todo. Ya nomás vendes todo lo que tú tengas, güey. Lo que sea de ancho de tu producción de materia prima es lo que puedes hacer, güey. Así es como es libre, man. Pero igual está capeada la zona, está capeado el envío, porque no puedes enviar, man, todo lo que tú quieras, man. A menos que seas de un billonario, güey, de esos de los que compra todo en el Central Market y tenga los dos anillos, güey, del comerciante, que todo lo que compras... No se estaquea. Bueno, okay, que tengas el anillo del comerciante y puedes comprar y vender, güey, ya no tienes pérdida porque te apoyarías en lo... En los imperiales, pero eso solo los coreanos, güey. No creo que alguien tenga eso aquí, güey, en consola. O en PC, güey. O sí, güey. Aquí en consola no sé si hay personas que ya hayan pasado el cap de 400 de contribución, güey. Y que tenga el anillo comerciante, güey. Aquí en consola no nos hay vestigios del anillo del comerciante, güey. Todavía no está para... Pero ya lo armaron, ¿no? Aquí ya armaron un anillo del comerciante, güey. No. Sí, ¿todavía no? Sí. Aquí creo que ya armaron uno, güey. Sí, yo creo que una vez vi que ya lo habían armado, Estoy esperando que se pueda grindear bien ese anillo en las zonas que ya tenemos, que no sé por qué no han puesto, ¿verdad? Es que te quieres ir luego a lo high-end, ale. Ahorita al jefe que tú llevas. Bueno, es que es dependiendo, tú no quieras jugar, ¿no? Pero hay tres zonas en las que sí puedes ir con el... Para grindear eficazmente con el jefe que lleva. Es están las decas, están los piratas pagos. Y ya. Porque para las otras zonas puedes ir y todo, pero no creo que vayas a grindear eficientemente.
Pero sí, la posibilidad está, güey. En lo que sales de ahí, güey, ya tienes los niveles de capra, ¿sí? Porque no me hace falta el DP, güey. Ahí me da un chingo de tristeza, hay un meme, no sé si lo han visto, güey. Él publicó que quería quería sacar el anillo del comerciante, güey. Y siempre anda pidiendo a una persona, ya lleva su brújula, güey. Y siempre pide ayuda de alguien, güey, que le vaya a ayudar a los paddocks, a Antanos Pirata, güey. Que le da TP, güey. Siempre pide en la tarde, güey. Necesito ayuda. ¿Qué, de PC? No, aquí en consola. ¿O de consola? Es de consola. Yo se lo ayudaría, me da lástima, güey. Sí, a mí también. Yo le diría, no sale todavía, güey. ¿Cómo quieres? No, ya tiene que salir ahí el anillo, Ale. Pues ya metieron la zona, güey. Cuando está la zona, ahí en el drop de la zona te dice, güey, cuando ya lo habilitan. No, así decían las pociones, güey, y ya las pociones salían. O que no salía ahí. Sí, yo siento que ¿cómo ya no, el drop cuando, ya está, cuando metieron las pociones, ahí, ya salía ahí, güey. La parte de la poción en la obtención de objetos, güey. Entonces, como que era, si ahorita quisiera uno ir a esas zonas, no te lo da porque no existe todavía la pieza ahí. Pues todavía no existe la pieza ahí, güey. ¿Qué verga te va a dar, güey? Entonces la está jugando, güey. No joda, pero si te dan el anillo comerciante matando putos jefes. Por eso, güey. Y en los pergaminos no dice, güey, que te dan la anillo parte del comerciante en esos pergaminos, güey. Por eso, porque todavía está el antiguo. Acuérdate, güey, que antes el anillo del comerciante tenía otro efecto, güey. Que en PC lo cambiaron por lo del market. Lo que ya se convirtió como el Makuto. No. Ah, pero entonces chingue su, deja con ruleta, que era no bueno. No, sabía eso, güey, que había otra forma de obtenerlo, güey. Oh, que la ven. Está bien, güey. Está bien, por eso discutimos, güey. Tú sabes unas cosas y yo sé otras cosas. Cada quien sabe. Pero eso es que te mantienes en el grupo, Ale. Sí. Se mamó. Por eso te mantenemos en el grupo. Ay, se mamó. Perdón. Pero pensé que era el momento de invitar a aceptar una bomba. ¿Sí? Hay que leerle, muchachos. Hay que leerle, güey. Cada cual tiene su propósito aquí en el grupo. El Diego para que pase la información con anticipación. Yo para mis payasadas y mis mamadas. Y para mis memes, para mis mamazos y mamazos. Bueno. Wow. Hablando de mamazos. Ahí, de... ajá. Ah, ya me lo ganaste, ya me lo ganaste, ya te lo iba a poner. ¿Por qué crees que yo no he ido a grindear en esas zonas otros que el padre? O sea, no mames, si uno ya puede ir solo ahí la padre, ya puedes ir tranquilo, güey. Sin que nadie te moleste, güey. ¿Pero qué no ahí se activaba? No, por los mecanismos de padre tenés que ir en grupo sí o sí. Sí. No mames, sí puedes ir solo, güey. No, por el mecanismo que tiene el lugar, no, boludo. Corrígelo, sí, güey, sí puedes ir solo, güey, neta, güey. Corrígelo, güey. No, amigo. Porque hay momentos en los que te tenés que quedar atacando y que el otro te reviente los debuffos de la zona. No puedes hacer las dos cosas juntas porque te cagas muriendo. Es que no pide mucho ya, güey, la isla Paddy. O sea, a comparación de... 270. Pues por eso, no hay mucho, güey. Ya ahorita 70 ya no es mucho, güey. ¿Pasa? Ah,
Sí, no, porque ahí en Valle de Olonto, otro estilo, ahí también sale una parte del anillo, güey. Y fíjate, no lo tienes como obtención de drop de la zona, güey. Yo no he revisado eso todavía, como no todavía no está a mis metas cercanas, güey, que no lo he checado. Pero yo pensaba que ya se podía, güey. No, grindear así de forma de ir zona por zona, no, güey. Acá tampoco aparece el drop de la zona, en la parte del anillo. Ándale, perro. Sí aparecía, güey. Ándale, ándale. No, lo estoy mirando. Ándale, cágalo. Sí, se aparece, cágalo, Dieguito. Lo estoy mirando, boludo. A ver, a ver. Ahí te mando, ahí te mando. Neta que yo. Mándale, mándale foto al perro, güey. Ya tiene que estar metida, Ale, pero no lo han actualizado, güey. No lo han metido. Porque aparte en las notas, güey, te diría, güey. Que ya metieron la. O sea, que ya le cambiaron la pasiva al anillo, güey. Y eso no, nunca te lo han dicho, güey. Ya la han de haber cambiado, le. Pero es que es como un ítem muy raro, güey, que no lo vas a tener de la noche a la mañana, güey. Dale, perro. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te quedó el ojo? Que se aparece, güey. Yo me acuerdo que se aparece esa mamá. Cuando le hicieron el cambio, güey. Por las piedritas azules, güey. Ahí te aparece, güey. Ahí está. Hola, bien. Ahí está, mandé en el grupo la foto. A ver, a ver, a ver. Vamos a ¿foto de? ¿Paquete, paquete? No ha llegado todavía. No ha llegado, Diego. Envía cerca. ¿Qué? Salud. Salud, salud. No, es que mandó foto que no aparece. Acá el anillo. Llegar, claro, güey. No está el anillo, Ale, qué pedo, güey. Y ese ya es la versión actualizada, güey. Último que actualizaron, güey. A ver, qué pedo, Ale. ¿Dónde sacaste tus datos, güey? ¿De Wikipedia, qué pedo, güey? ¿De dónde sacaste tus datos? Ya aparecía, güey, eran unas piedritas azules, güey. Él está en PC, güey. Eso es lo que va adelante de todo. Falló el lato, ahí está amigo. Arriba, güey. ¿No es esa piedrita de arriba, güey? No, eso es un artefacto. Un artefacto, güey. Estos aquí no hay todavía, rey. Son los que el Junker andaba cazando, güey. Que son rarísimos, según el Joker. Sí. Esa es la de Jadito. Hola. No creo que se aparecían en los juegos. Así que vamos a quedarnos con que ya están hoy aquí. Tiene que ser que sí, güey, porque ya he visto, güey, que han salido varios, en estos eventos que hemos tenido en esta semana, he visto que han sacado tres partes del anillo en diferentes mobs. Y no son de los pergaminos de bosses, güey, porque ahí lo decía, y eran otros mobs, güey. Y yo asumo que son en esas zonas, güey. Pero entonces te tendrían que avisar que ya le cambiaron la pasiva, ¿no? Porque cuando le cambiaron la pasiva es cuando les metieron en esas zonas, güey. No me recuerdo, pero yo siento que eso ya avisaron, güey, que le iban a cambiar la pasiva al anillo. Ya no lo avisaron a nosotros, güey, antes, güey. De hecho, yo fue cuando andaba sacando yo mi conocimiento, fue cuando metieron esa actualización que habían dicho, que le habían hecho esa modificación a ese anillo. ¿Qué, amor? Bueno, te van a ir a tocar el timbre 20 veces.
Porque también me acuerdo que apenas no tiene mucho, güey, le cambiaron otra vez la imagen a las piezas de los del anillo. Ya, yo que tú ya nomás pedía disculpas y ya. No, la imagen era misma, lo que ahora puedes hacer. ¿Ves? Perdón, la imagen, no te quiero hacer quedar mal. Pero ahora lo que puedes hacer es hablar con Shakatu y Shakatu te los identifica como el mapa. Y por eso ahí sí se ven distintas. Por eso, te digo, le cambiaron la imagen. Porque antes, güey, no importaba. Antes no importaba, güey, los podías poner más o menos. Bueno, no más o menos como sea, güey, pero era como antes armaban la brújula, güey. O sea, a ciegas, güey, a ver si están bien las partecitas, güey. Y ya. Llevo 100 piezas de fragmentos de Yona, wey. Se están mamando con los Yonas, wey. ¿Cuántos ocupas por anillo? 15, 20 parece que es. Como 30. ¿Tú? Falta más tranquilo. Hijo de puta, deja de caerte. Ojo, encontré otro profe de oculto. Vengo, tengo una semanita, pero... ATR con esto. Usar cupones. Usar cupones. Pinche bien. No, no. Otra cosa. Con relacionado a la cocina imperial. Cocina imperial. ¿Se lo viste al Guti? Qué ver. No, me pasé la última media hora investigando el mercado. Yo a Guti no lo miro, no es un pelotudo. Que metieron el rigor de que las cajas de comercio imperiales pesan menos. Sí. Sí. No puedo cargar 140 de un tiro, boludo. A la puta que lo perdieron. Antes puedes cargar que como 11 cajitas, ¿no? Nada más. Sí, más o menos, 11, 2. No, más, boludo. Creo que podía levantar 20. Pero así, la 20. Ah, y si tenía Makuto y otro bufo, 30 y pico. Ah, Dieguito. ¿Qué? Con lo de la pelea de Momo allá en España, ¿qué pasó después de su derrota? No, no se habló más del tema, le dieron como que su un respeto al hombre. ¿Qué pasó? ¿Quién es Momo? ¿Quién es Momo? No, eso es una pregunta ya de. Sí, no es fútbol, no le interesa. Puede ser, sí, un poquito. No tengo ni idea de quién es ese hoy. ¿No? No. Es que tú no guachas más primo. No, no miro. Ibai y todos esos tampoco los miro. De Ibai sabe, pero por los famosos que... Ibai tengo más o menos una idea de quién es, ni siquiera lo vi. O sea, sé que es el gordito, pero... Lo tienes que saber. Auron sí, Auron me encanta, boludo. Estaba en la pero... pelea este cabrón. Auron no tiene nada que ver con ese chaboncito. Por eso, Auron sí lo miro, sí me gusta todo, pero todo lo demás no. ¿Vieron el video cuando se mete a Google Earth, Google Maps? Sí, sí. Entonces se la cura cuando se mete en todos los barrios, ¿no? Y lo mandan a Xochimilco, güey, a Tepito, en México, güey. A la vega, dice. No digo, pero yo creo que aquí sí te roban. No me estoy viendo, dice. Se mamó. La verdad. Oye, pero si tú vienes a ver en ninguna de las fotos que pusieron, se ven boquetes en la carretera. No, el boquete te lo van a hacer a ti, güey. Te vas a quedar en la carretera, güey. ¿Qué pasó, nene? ¿Qué pasó, nene? Ya voy terminando mi hora de gringo, muchachos. Por si quieren ir a jugar otra cosa, güey.
Me falta y me apunto, que esta vez no se me está pagando. Pero es que yo creo que como le eché rey al kit ayer a toda la parte de atrás donde está el televisión, creo que toqué una fibra que no le di. O es que ya estaba muy caliente porque venía desde la 1 de la tarde prendido, no sé qué decir. Puto, no, lo de la temperatura no creo, güey. Cabrón, está todo el día jugando. A veces tengo como 12 horas prendido el Xbox, no le pasa nada. Sí, no, pero el texto que yo tengo, de donde yo plugueo todo, es viejo. Es un sistemita viejo ya. Llevo como 5 años con esa mamada, rey. O sea, el conector, que el interruptor ese que está entre medio de la corriente directa y las consolas, por si se cae, es de tocar eso primero antes de que me queme la consola. No sé cómo lo digo ustedes a esa mamada. Pero en mi güey, esa mierda ya llevo años con eso. Ya me queda 1%, nada más voy a subir a lo que está el trueno. ¿Hay que ladrar carne? Nada más, a mi hija así, güey. Pues qué draga, qué de ladrar carne, pinche persona, cobre. Yo me quedo 20 minutos más en la diésel porque es alegar, pues alegar, si te sale 3 cromos, güey. Huevo, si te sale un corazoncito, GG. Me lo mandas a mi que tú no lo necesitas. Que no la necesitas, ahí como lo venda la puta que lo parió. No me termine de salir que lo vendí. A menos que por telepatía te lo pueda dar todavía, porque no me dio. Papi, aquí 85-95 preordenes. Al máximo. Mira, el Garmot acá sale 9.100.000 y hay 226 preordenes. Aquí salen 10 billones. ¿Sabes qué? Vendo eso, me va a dejar como 7 billones y pico con ese y la guita que tengo acá. Me puedo hacer 6-10 en cambio. Que el Bell, ¿no? El Garmot es más pedido que el Bell. A ver. Bell, ahí. Toma, guacho. Ahí publicado. Pero está. Se fue la mierda. 14.400. Pero es que una vez ya tú tienes Bell, ya tú no necesitas más nada. ¿No? No es que se te rompa o algo. Pues es igual el arma, pero no necesito. Sí, pero el arma son varias piezas que necesitan el corazón. La Black, varias cosas. Dos, nada más, ¿no? ¿Qué más necesitas? Y no que la Black no podía tener ya. Ahí ya empezó. ¿Cómo no, güey? La secundaria y la Awakening. Igual que las comunes. Puto nuevo el principal. ¿Quién te mintió aquí tan feo, güey? Si pero Blackstar Awakening, ¿verdad? Sí, boludo. Dandelion. Blackstar, se puede poner el Garbo. Kutu, Nuber y Blackstar secundaria también. Ok. ¿Viste, Jale, que estás hablando tu mamada, cabrón? El término era Blackstar, no sé si era principal o no. Pues eso ya lo sabía, wey. Pendejo, tú que no lo sabías, compa. Ojo. La furia de quién? ¿De Dios? Furia del boss, ¿quién? Ah. Esas mamadas yo no las he vuelto, no me las he vuelto a dropear aquí en Camasilvi. La furia del boss.
Piedras muertas. ¿Qué salen en Mirum? ¿Cómo son las azulitas? ¿Azulitas o amarillas? Azul con amarillo, pues. Es como una piedrita azul. La que tú usas para hacer. Ajá, la que tú usas para hacer los cristales. Ándale. Esas salían mucho de Mirum, pero no sé, es como lo cambiaron en Drop, qué tanto se vaya a bajar. Esas madres salían en los cinturones, en su tiempo. Creo que vale, creo que valen como 15 millones cada uno. No. Subieron de precio. Sí, Diego me dijo que guardara las que tengo, porque esas valen 4 millones. Esas en PC valían aquí como 30 millones. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Las furias de bosque. Y van a valer y acá bajaron, ahora están en 10. Sí, yo tengo 100 y no las vendí, güey. Bajaron porque metieron el reward de Ife Racia y te cae una banda, bro. Para no metan ese reward tan temprano aquí y vender ese 40 millones. Seguro, están peleando para abajo de todo. Sí, pero al principio sí, pero estaba en eso, no vale. 50 millones, 60 creo que valía al principio. ¿Para la furia del bosque? Sí, güey, ese es al principio, es mejor que eso costaba. ¿Qué cosa? Sí, yo vendí varias a ese precio, güey, al principio. Cuando estaban recién salidos los caballos, que todos querían subir caballos, güey. ¿Los crocodilos? 30 millones. Chingarse los tuyos del bosque. 50, boludo. Y para cuando recién salió el con la primer T9, estaban 50, bro. Los caballos no necesitan furia del bosque, güey, para... La furia ya están hablando del crocodilo. La furia del bosque es para los cristales, el crocodilo para los caballos. No, yo les estoy hablando de la que es como una bolita pokebola, que es para los caballos, güey. Ahí me vendieron el crocodilo. Y esa cosa es la que yo vendí en ese precio, güey. Al principio, güey. Eso también. Está bien carísimo. Sí, pero ya no. Y ahorita ya no van a valer casi nada, Cruzquil. En todo lo que resta, güey, no van a valer ni una caca, güey. Porque todo el mundo anda acá, güey. Así que olvídate, güey, que suba el precio por un momento. Todo el mundo anda allá, pero déjame decirte acá, que hay un chingo de preórdenes para lo de los caballos de sueño, los materiales, cabrón. Eso si no, no. Nada, cabrón. Ah, sí, pero... Antes estaba lleno, bajaban de precio. Ya desde que salió el Doom, papi, nunca más bajaron de precio. Y nunca más se volvieron hasta aquí. Ya siempre hay creer de la puerta. Vamos, 5% de 61% de 62, vamos para allá. ¿Cuánto lleva a salir? 99%. Por ahí, güey. 99.200. Señor BDO, que no me retenga la XP, güey, estoy grineando con ese XP, güey. ¿Y va para el 64 en la semana esa del 1000%, Alex? Nah. Esa semana va a salir mucha gente, 65, 66. Bueno, esta semana yo me voy a ir a grindear a lugares donde se está donde... Adoro el... Pues está un chingo listo, no, la verga, güey. El chingo, güey. ¿Dónde vas a ir tú, Ale, en esa semana, amiguito? Nos vamos a Miro, Yo me voy. A Polis. Perdón. Nos vamos a Polis, güey.
Nada, pues tú tienes que estar allá en el mapa, güey. A polis, güey, nos vamos a polis, perro. Es tu mejor oportunidad de conseguir. No, está bien, a mí me vale burger, güey. Si me sale el mapita, me dura en salir, güey. Ya me estoy planteando en juntar 1,000,000 de basuritas aquí para sacar 18 millones, güey. Las capras y los pergaminos para juntar para mi equipamiento alterno, güey. Ya que nadie compra los cristales, pues yo reúno los míos y para armarme el otro set, güey. Ya que nadie compra los cristales, güey, el ver. Ya están estaqueados, güey, ya nadie los quiere comprar, ya bajaron de precio. ¿De cuánto valen ya, güey? Déjame ver. De 6 millones que costaban, y ahorita están, ¿qué? Déjame ver. En 4, mira, 4,500. Ya están estaqueados, güey, ya toda la gente ya lleva el equipamiento de Yetina, güey. O lo que les faltaba. Así que no se te haga extraño que al rato ya quiten ese evento, güey. No lo quitan por los nuevos jugadores. Es como le dije al Terum, andate bien preocupado. No, que tengo que conseguir. Nah, tú no te preocupes, eso al rato se estaquea y te lo vas a comprar más barato. ¿Y ves? Está bajando los pinches, ¿cómo se llaman esos? Los cristales. No. Se desconectó el ave. Ahí está, muchachos. A cagástale. ¿Qué? Ya tenemos el anillo del comerciante aquí, güey. Y no escuché tus disculpas, perro, Yo digo que todavía no. El Dieguito sí salió a mover su moto, ¿verdad? Escuché que le dijeron que moviera la moto. Okay. Che, me dio que no encuentra grupo para aquí, que no mames. ¿Quién? ¿El ave? Ajá. Ah, pero según él quiere ir con sus compas, güey. Ah, también no mames. No, pues cada quien, güey. ¿Tú sabías, Ale, que si activas la brújula para llamar a tus amigos cuando no estás en grupo no te deja usarla, güey? Se bloquea. Sí. Hoy lo descubrí. Pero tú sabías que si te pones en grupo solo, güey, sí. Es que yo estaba solito, güey, no tenía grupo, güey, pero fue por un error que la activé. O sea, quería seleccionar, Cuando tiene la brújula, se estaquea a un ladito de las lágrimas de Atanis, las luciérnagas, las que son para iluminar. Entonces quería activar una luciérnaga, güey, que activo la brújula, güey. Y me asusté, dije, verga, ya la activé, güey. Pero dije, ah, chinga, no, me marcó cooldown. Se bugueó, qué pedo. Y la saqué del almacén y me la volví a poner. Pero no, güey, no tenía cooldown. Y ya fue que descubrí que, pues que no se usa, güey, si no se hace en grupo, güey. Conociendo BDO a huevo. Entonces, ¿a quién ibas a llamar, güey, para allá? Yo estoy ofreciendo mis servicios de teleport a la gente, güey. Cuando voy a terminar de grindear, mando en el mensaje en el servidor. Tengo 4 slots,
con teleport free a la zona donde estoy. Miromok, o Kistria, o Akman, o Minas de Azufre. Me ha sido Akman, verga. Otra vez ya. No, ya no he ido, güey. Pero ya fui una vez, güey. Ayuda al prójimo, güey. Yo le voy a decir a ver cuánta basurita sacas tú, güey. Oye, en Akman, sí, un día voy a volver a ir, güey, para ver qué pedo, güey. Porque sí, lo más que saqué creo que fueron 8500 o 9000 con loot scroll, güey. Yo saqué 11, güey, con el azul, güey. Con azul. ¿Qué son? ¿Cuánto dinero eso es? 75... 80. 7, 82 millones. En puro basura. Quitando los scrolls y las capras. ¿Cuántas capras te dieron? Ay, no recuerdo, güey. Piedras. Loot scrolls. Yo tanteo que anda sacando algunos 180 millones la hora, ¿no? En Akman. Con todo eso vendiéndolo. Oh, madre mía. ¿No? ¿No llegas a 180? ¿Pero si te activas el dólar? Oye, si te pongas el dorado, güey, son 160, ¿no? Deberían de ser 160 millones, güey. Ah, ya es bien poquito, güey. Ya, pinche rana, te están dando 200 millones la hora, güey. Por eso digo que tienen que revolquear el valor de la basura del Akman, boludo. Sí, tienes mucha razón. A comparación de las zonas de Camasirme y Valencia, ya se quedaron muy abajo las zonas que antes eran high-end, güey. Yo creo que con que salga el doble, 15k la basura ahí. Es profe. Oh, no mames. Por 15k la basura de. Sí, bueno, me encierro. No mames, el PP no es manestaría de apesto. Yo me encierro en Akman, me sacan, pero. A la hora de un juego, olvídate. Entre los pendientes, los scrolls y la basurita. 500 millones por hora. ¿Crees que se le hagan reward? Le hagan, ¿no? Es que ellos dijeron que ya no iban a hacer reward a Valencia, güey. Que ya había sido todo, güey. Sí. ¿Y por qué ya le hicieron reward a Driegan, a Valencia y a Camasilvia, güey? ¿Qué queda? ¿A Puerto Rat? No, en Puerto Rat tiene que venir la expansión. Viste que en Puerto Rat hay como una puerta, pero no podés pasar. Bueno, toda esa zona. Los chinitos. Sí, creo que esa es la zona de los demonios.